tutorial de este maquillaje que por favor no lo utilices para ir a hacer la compra porque te van a tirar tomates por la calle. Es súper fácil de hacer, así es que no se preocupen porque vean tanto color y tanto brillo y tanta cosa. Está súper simple y súper fácil de realizar. Así es que si quieres aprender a hacer este maquillaje para todos los días, no te pierdas el video. Comencé aplicando una ligera capa de base y luego esto lo difuminé con una brochita. Luego de hacer esto pasé a sellar con polvos translúcidos y tú por favor ponte una tonelada igual que lo hice yo. No, en serio, es necesario poner bastante polvo porque necesitamos estar muy pálidas en este maquillaje. Ahora con esta paleta de colores en crema voy a tomar el tono azul y lo voy a poner alrededor de toda mi frente como base para el color que voy a poner después. Este no tiene que quedar perfecto, de hecho si está como veteado, mucho mejor. Ahora sí vamos a pasar a utilizar un color azul también, pero este es más líquido y lo voy a poner con una brochita dando como toquecitos por toda mi frente también y luego lo voy a difuminar también con el dedo. Ahora voy a repetir el mismo proceso, pero con este azul que es un poquito más claro. Yo quería el efecto de degradado, por lo que pasé a usar colores de más oscuro a más claro. Entonces ahora voy a utilizar uno en crema blanco y con una brocha que suelte los pelos como la mía, por favor. Esto vamos a ponerlo en el espacio que nos queda sin color y también por encima de las cejas, no importa. Y vamos a hacer como un arco de tal forma que no quede recto, sino como que quede un piquito en el entrecejo. Y así lo fui poniendo de tal manera de que se difuminara y se integrara con los azules de encima. Esa misma pintura blanca la puse en los puntos altos de mi cara para iluminar, para resaltar y también porque quería agregarle más palidez al maquillaje. Luego pasé a tomar una sombra azul y con esto voy a sellar el tono azul que pusimos en la frente y ya aprovechando que tenía una brocha gordita, pasé a hacer los contornos con este mismo tono. Y con una brocha más finita marqué muy bien la nariz desde el inicio de la ceja y con lo que quedó en la brocha luego lo puse debajo de los labios y en la punta de la nariz. ¿Se acuerdan de la brocha plana sintética que habíamos usado al inicio? Bueno, pues lo que quedó en ella vamos a ponerlo por los labios, en el mentón y debajo de los ojos para iluminar también. Ahora sí, vamos a pasar al maquillaje de los ojos. Yo primero utilicé una sombra en tono piel para igualar el tono de los párpados. Y luego pasé a utilizar esta hermosa paleta de colores neón y de aquí tomé el color azul. Este es mate y lo voy a utilizar como sombra de transición por toda la cuenca de mi ojo. Tomé esta otra paleta que también tiene muchos tonos neons y de aquí voy a tomar el azul más oscuro, este tiene un poquito de glitter y lo puse en la V externa de mi ojo para marcarla muchísimo más y dar más profundidad. Este tono también lo llevé con una brocha tipo lápiz en las pestañas inferiores. Luego tomé un jumbo blanco y esto lo voy a poner en la línea de agua para abrir más la mirada y que los ojos se vean más despiertos. Y esto también lo puse en las cejas y como era pastosito me sirvió para peinar las cejas hacia arriba y que quedaran como aplastadas pero despeinadas. Ahora de esa misma paleta tomé otro azul más clarito que tenía como brillitos y también después puse un tono plateado en el lagrimal para abrir más la mirada. Y luego enchiné pestañas para pasar a poner pestañas postizas, estas son azules, o sea que va perfecto con este maquillaje. Con un delineador líquido blanco le di más detalles al maquillaje pintando las pestañas inferiores con este color y haciendo puntitos alrededor de los ojos para que se viera más bonito según yo. También definí mucho más las cejas sacando como pelitos con este producto. También con un delineador, pero esta vez en azul, hice puntitos alrededor de la nariz como para darle más detalle al maquillaje. También en la barbilla y en el arco de Cupido puse otros. Luego de esto pasé a iluminar. Yo utilicé un iluminador líquido, por favor usa el más potente que tengas porque es necesario. Lo puse en la punta de la nariz y en el arco de Cupido y lo difuminé con los dedos. Volvemos al color en crema blanco y lo voy a poner en mis labios como base para el labial que voy a poner después. Este labial es uno líquido azul y saqué como una rayita y luego lo difuminé con los dedos.
No quería que se viera tan azul, así que puse más pintura blanca para que fuera una mezcla entre estos dos colores, un degradado. Y con el delineador blanco hice muchos puntitos en todos los labios y también hice otros en la frente, en la zona donde estaba el color azul. Ahora empieza mi parte favorita, es aquí donde entran los glitters y tomé uno plateado y lo puse en el pómulo. Luego tomé otros brillitos y esto lo puse alrededor de todos mis labios para darle como más drama. Y luego utilicé papelitos de decorar uñas y también lo fui poniendo por toda esa zona. También puse mucho glitter como estos de aquí en el pecho porque no quería que el maquillaje se viera como tan disparejo para abajo. Entonces esto lo puse sin ningún tipo de cuidado, incluso con los dedos por toda esa zona. Y puse un poco más de pintura blanca muy dispareja sin ningún orden específico por todo el pecho. Y también hice detallitos con puntitos con el delineador blanco que habíamos usado en todo este tiempo. Y también puse algunos con el delineador azul. Sin ningún orden, no hace falta que quede perfecto, es simplemente para dar color y que no se vea como tan simple. Y luego hice un copito de nieve con silicona caliente y esto lo quise poner como accesorio, como para que adornara esa zona, para que no estuviera tan solita la pobre. Y esto lo pegué con látex líquido. Y luego pinté mis manos con un poco de blanco y azul y ¡tarán! Les haya gustado muchísimo, fue un maquillaje diferente a lo que suelo subir y me gustó muchísimo el resultado, si también te gustó no te olvides de dejarme un like y de suscribirte a mi canal por ahí abajito donde dice suscribirse. Recuerden que tengo redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, en todas ellas me encuentras como aquí Yancy Arencibia, y también no te olvides porfa de prender la campanita de notificaciones que aparece ahí abajito y nos vemos en el próximo video, los amo.